sujetos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hoy estaremos sueltos por tres geniales y divertidos lugares. Y todo esto en el distrito de Chiang Kai. Sujetos, para esta ocasión contraté lo que vendría a ser un servicio de tour, el cual incluía a tres lugares geniales a un muy buen precio: Eco Trulli, Castillos de Chiang Kai y la playa con el nombre de La Calichera. Todo esto en Chiang Kai. Nuestra aventura comenzó en Plaza Norte, donde partió el bus del tour. Como nos reunimos temprano, el bus hizo una parada para tomar el desayuno. El bus desde Plaza Norte hasta el Eco Trulli demoró una hora y media. Llegamos, y ya al llegar sientes algo diferente, no sé, tal vez el clima o el lugar, pero se siente muy cómodo. La entrada al Eco Trulli Park es de 12 soles por adulto y 8 soles por niño. El Eco Trulli es una comunidad ecológica que vive bajo los principios de la filosofía hindú. Nuestro grupo se va con este guía. Aquí, los visitantes pueden experimentar y aprender que es posible vivir felizmente en armonía con la naturaleza y con los seres que lo rodean. Practican el vegetarianismo y difunden el cuidado del medio ambiente a través del amor por la naturaleza. Para entrar aquí te dicen que necesariamente tienes que sacarte el zapato. Nuestro siguiente punto, el castillo de Chiang Kai, está a solo 15 minutos del Eco Trulli. Adentro y afuera del castillo también puedes almorzar. Los platos afuera van desde los 10 hasta los 25 soles. El horario de atención es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días. El costo de la entrada para adulto es de 25 y para los niños es de 10 nuevos soles. El castillo de Chiang Kai es un parque temático construido en la década de 1920 sobre un acantilado rocoso. Con el pago de tu entrada puedes acceder al tour dentro y fuera del castillo. En esta ocasión yo no lo tomaré por el tema del tiempo. A lo que sí o sí tenía que entrar es a la Casa del Terror. Esta tiene un costo de 10 soles para adulto y 5 soles para los niños. Oh, my God.
este castillo cuenta con un hotel en su interior. El costo por noche es de 200 soles y al frente se encuentra el baño. A un lado de la Casa del Terror puedes encontrar este espacio donde puedes alquilar un traje para tomarte buenas fotos. El costo es de 10 soles por adulto y 5 soles por niño. Para almorzar, decidí hacerlo en este restaurante, que tiene mesas con vista al mar. En esta oportunidad me pedí un trío marino. Y déjenme decirles que el sabor y la atención hicieron una experiencia increíble. Así que recomiendo este restaurante de todas maneras. Antes de irnos a nuestro último destino, nos demos una vuelta por su hermosa plaza, donde compraremos un delicioso helado artesanal. Y nos fuimos a nuestro último destino, que se encuentra a solo 20 minutos. La playa La Calichera está ubicada en el kilómetro 86 de la Panamericana Norte, en Chancay. Es conocida como un balneario donde existe una piscina natural. La entrada para usar estas piscinas es de 6 soles. Nos quedamos una hora y media y luego partimos a Lima. El bus para llegar a Plaza Norte demoró 2 horas y media. Y eso sería todo, sujetos. Pero antes, el presupuesto del sujeto viajero. Espero que les haya gustado. Si fue así, puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que subimos. Soledad Solari busca a Maura Ramírez. Atención, Soledad Solari busca a Maura Ramírez. Si nos estás escuchando, Maura.